Gracias por estar aquí en un nuevo webinar mensual del Colegio Mexicano de Especialistas en Obstetricia Crítica. Pues agradezco la invitación al doctor Javier Herrera y a todo el comité organizador del colegio. En esta ocasión me es grato coordinar la sesión que está a cargo del doctor Rubén Chávez Delgado. Tengo un gusto enorme de conocerlo, de mis profesores, tanto en obstetricia como en medicina crítica. Tiene amplia experiencia en el manejo de pacientes obstétricas con enfoque de bajo riesgo y de alto riesgo. Él es adscrito al servicio de ginecología en el Hospital Nicolás San Juan. Tiene la formación en la subespecialidad de obstetricia crítica. Es socio fundador del Colegio Mexicano de Especialistas en Obstetricia Crítica, profesor adjunto de la materia de ginecología y obstetricia, y podría continuar con su currículum, pero pues vamos a adentrarnos a este tema, que en esta ocasión es sepsis y embarazo. Un tema muy, independientemente de que sea en el embarazo o no, es un tema muy álgido, que tiene muchos puntos débiles. Desde por ahí, yo creo que ya tiene unos 20 años, en el 2004, que salió el primer consenso de Surviving Sepsis, tratando de normar o de regular las guías, los objetivos del manejo de la sepsis. Si bien se han estado mejorando, pues los niveles de evidencia no han sido francos y altamente concluyentes para que sean unas guías francas. Sin embargo, pues cada vez nos acercamos al tratamiento uniforme para la sepsis. Y como es esperado en el embarazo, la paciente embarazada, críticamente enferma, pues es otro reto. La sepsis por sí misma es un reto para el intensivista o para el médico tratante. Los cambios adaptativos en el embarazo pues siempre van a estar retando más al médico tratante. Y sin más preámbulo, pues vamos a dar dar inicio a esta charla, tratando de ir guardando las preguntas para irlas contestando al final de la charla, mejor dicho, y pues disfrutar con atención la charla del doctor Rubén. Adelante, doctor, un gusto. Muy buenas noches. Me vuelvo a presentar. Algunos de ustedes hemos tenido el agrado de platicar con ustedes sobre algunos temas relevantes de la medicina obstétrica y de paciente grave. Soy Rubén Chávez Delgado, médico ginecobstetra y medicina crítica en obstetricia. En esta ocasión voy a platicar con ustedes algo sobre sepsis materna. Es un tema controversial, es un tema demasiado escabroso, porque no todos los conceptos se aplican en las mujeres embarazadas, como ya lo hemos visto anteriormente. Mi primer punto de vista ante esto, antes de empezar, sí quiero comentarles eso, ¿no? De que no todos los consensos están enfocados hacia la mujer embarazada. Mi interés aquí es precisamente ese, de que la mujer embarazada es un tema bastante amplio, bastante difícil de abordar por todos los cambios fisiológicos o cambios adaptativos que se presentan. Bien, quiero hacer relevancia, sepsis materna, mes de septiembre, el mes de la sepsis, ¿eh? Bueno, ya estamos ahorita casi concluyendo octubre, pero no estamos muy lejos de ese mes de septiembre. Bien, casi siempre empezamos tratando de definir
tratando de mostrar algo de fisiología. Sin embargo, vamos a hacerlo del mismo modo, intentando inmiscuirnos un poquito en el plan de la fisiología de la mujer embarazada. Bueno, estamos hablando que la fisiología del shock séptico es el resultado de una respuesta inadecuada del huésped, o sea, del paciente, a una infección, lo que produce una disfunción orgánica. Esa es una de las tantas definiciones que hay. Es este artículo, ¿sí? Fisiología del shock séptico del 2022, es lo que nos está platicando, y nos habla de la activación de mediadores inflamatorios, de respuestas inflamatorias, de algo que es muy enredoso, ¿sale? Aquí nosotros vamos a tratar de platicar un poquito sobre todo lo que es el meollo de la sepsis. Fíjense, nosotros vemos que la infección empieza. Puede ser virus, puede ser bacteria, puede ser hongo, ¿sí? Cualquier germen que pueda infectar. Tenemos que diferenciar lo que es una infección, lo que es una sepsis y lo que es un choque séptico. Bueno, fíjense, hay un daño tisular, factor tisular, un daño en los tejidos, un daño producido por algún germen, ya lo mencioné hace un rato, daño endotelial. Aquí tenemos nosotros la infección, bacteremia, ¿sí? Sin embargo, nuestro organismo empieza a tener una respuesta inmunológica, una respuesta inflamatoria, la cual empieza a ser desregularizada. Dicen por ahí algunas personas que la sepsis es un home run, ¿sí? Que no es solamente un bateo, que es un bateo, pero bateo. Y luego viene el hit que se va hasta las gradas, que es el choque séptico. ¿Sí? Entonces, por eso se le llama que es una respuesta desregularizada de todo el sistema inmunológico. Liberación de todas las citocinas, las interleucinas, factores de necrosis tumoral, prostaglandinas, el óxido nítrico. Hay lesión endotelial. En alguna ocasión hablamos de las lesiones endoteliales, disfunción del glicocálix, agregación plaquetaria, lo que conlleva también a la disminución de las plaquetas, lo que nos lleva a la liberación de tromboxanos, lo que nos lleva a la formación de trombos, alteraciones de la coagulación. Todo esto hay problemas ya desde ahí, ¿sí? Lesión de glicocálix, no solamente en la cuestión de la fisiopatología, sino también para el tratamiento, y ya lo vamos a ver. Eso hace un círculo vicioso. El óxido nítrico se empieza a liberar, aquella sustancia que nos va a ayudar a mantener esa vasodilatación natural de nuestros vasos, aquí se libera y empezamos a tener vasodilataciones, hipotensiones, ¿sí? Que ya lo vamos a ir platicando. Fíjense bien, toda esta respuesta inflamatoria que no está bien regularizada en nuestro organismo, empezamos a tener elevaciones de células, leucocitos, neutrofilia, todo lo que es la liberación de todos los reactantes de la fase aguda, ¿sí? PCR, la BCG, la procalcitonina, ¿sí? algo muy, 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 muy importante sobre la procalcitonina. No la pidamos nada más si tenemos sospecha de sepsis. La procalcitonina nos va a avisar. Sí tienes infección, nos va a poder servir para llevar un control. Nos va a poder servir para estar seguros de que sí tenemos la sepsis. Sin embargo, la clínica, primero vamos a ver la clínica como lo vamos a ir platicando. Nuestra mujer embarazada, difícil de darle el diagnóstico de sepsis por toda la fisiología que tiene ya la mujer embarazada. Entonces, procalcitonina, para que nosotros tengamos un marcador. Ok, vemos todavía esta respuesta. Activación del complemento, activación de la coagulación, consumo de plaquetas, como lo habíamos comentado, consumos de todos los factores de coagulación, todos aquellos factores de trombosis, empezamos a tener trombos, empezamos a tener alteraciones de la perfusión tisular, hemorragias. Ahora bien, si esta patología ha estado ocasionada por un evento quirúrgico, una cesárea, una histerectomía, una cesárea compleja, en la que podemos hacer desarterizaciones, ligaduras compresivas, abscesos pélvicos, ¿no? Todo esto, empezamos a tener factores de coagulación alterados. Nuestro manejo con enoxaparina, por ejemplo, también podemos tener alteraciones en la coagulación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este manejo. Ya tenemos toda nuestra carga
de factores, de citocinas y de factores inflamatorios liberados, ¿sí? Disfunción endotelial, vasodilatación periférica tremenda, ¿sí? Esta lesión endotelial también nos está evitando el intercambio de líquido extravascular con el intravascular, habiendo fuga. Empezamos a tener fuga del espacio intravascular al espacio extravascular, edema generalizado, la fuga, la lesión endotelial, los problemas de coagulación que ya empezamos a tener, todos la liberación de citocinas vasoactivas o citocinas sustancias vasodilatadoras, hay hipotensión, hay disminución de la perfusión, ya sea por oclusión de vasos o ya sea porque hay tanta vasodilatación periférica de los pequeños vasos, no solamente los grandes vasos, los procesos sépticos nos van a atacar también los más mínimos, ínfimos finales de los vasos. Hay una vasodilatación y todas esas glándulas se vasodilatan. Empezamos a tener alteraciones hemodinámicas. Empezamos a tener disminución de la perfusión tisular. Uno de lo que tenemos que considerar para nuestra clínica, ¿sí? Y más adelante lo platicaremos. Disminución de la perfusión tisular. Esto nos va a llevar a la hipoxia tisular, nos va a llevar a metabolismo anaeróbico y producción de ácido láctico. El ácido láctico, otro de nuestros marcadores para identificar si este problema nos está afectando de más. La producción de ácido láctico. Todo esto, hay falla circulatoria que nos va a llevar a una falla cardíaca. Bueno, bien, ahora, todas estas circunstancias, respuesta metabólica a un trauma, empezamos a tener reacciones adrenérgicas severas, taquicardia, vasoconstricciones periféricas por reflejo, ¿sí? Cambios en la piel, cambios en nuestro llenado periférico capilar, cambios en la temperatura, empezamos a tener una desregulación en la temperatura, empezamos a tener cambios en la coloración de nuestra piel. Eso es importantísimo, eso lo vamos también a tener que tomar en cuenta en la clínica. Hubo una entrevista que apenas escuché, que decían que este médico a quien entrevistaban no requería gran tecnología, que solamente requería sus manos y sus ojos para poder hacer un diagnóstico de sepsis, ¿sí? Por los cambios clínicos que se presentaban. Bueno, empezamos a ver cambios pulmonares, desde el edema agudo de pulmón, por todas esas cambios en el endotelio que permiten la fuga de líquido, neumonitis, disminución de la oxigenación, aumento de la presión del CO2, saturaciones, empezamos a bajarlas, ¿no? Empezamos a tener déficit de saturación de oxígeno, fallo respiratorio. Empezamos a ver un síndrome de distrés respiratorio, empezamos a tener alteraciones mentales, confusión, alteraciones de la conciencia, estupor, hasta el coma. Todo esto empezamos a trastornos neurológicos. Ya tuvimos trastornos pulmonares, podemos llegar a tener incluso falla renal, ¿sí? Todos esos líquidos que no podemos procesar a través del riñón. Falla hepática, elevación de transaminasas, elevación de bilirrubinas, alteraciones en los factores de coagulación, alteraciones en toda la... Hay disregulaciones en el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de las grasas. Tenemos la falla renal, disminución del filtrado glomerular, disminución del volumen uresis, aumento de todos los azuados, urea, creatinina, ácido úrico. La paciente ya no orina, la paciente empezamos a tener... que está edematizando, secuestrando líquidos y su riñón no está funcionando. Falla orgánica múltiple que nos puede llevar inclusive a la muerte. No sin antes pasar inclusive por aquel problema tan grave como puede ser la coagulación intravascular diseminada. Todo esto en un choque séptico, por supuesto. Bien, después de platicar más o menos un panorama gigante de lo que es la sepsis, vamos a enfocarnos, a tratar de enfocarnos en la embarazada. En los consensos internacionales, fíjense, en 1991, en el 2001, en el 2016, primer consenso, 1991, dijeron,
Sepsis, sepsis grave. Sepsis es una infección con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Sepsis grave, disfunción orgánica con hipotensión, sin respuesta a líquidos y necesidad de vasopresores, lo que conllevaba al choque séptico. Uh-huh. En el segundo consenso, revalidan el primero. Revalidan el primer consenso, habiendo algunos pequeños cambios, y después, en el tercer consenso, del 2016, dijeron, junto con lo que agregaron en el segundo, la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la supervivencia. Esta respuesta anómala es lo que yo decía en un principio, que es la respuesta desregularizada, o sea, que no está del todo adecuada, es una respuesta exagerada a un proceso infeccioso. Muchas veces decimos, tiene una urosepsis, pero sí se está defendiendo. Bueno, el choque séptico, la sepsis, estamos hablando que es una respuesta exagerada del sistema inmunológico. ¿Ok? Aquí en el segundo consenso hicieron un énfasis en los signos de disfunción orgánica. ¿Ok? Ellos ya no se basaban tanto en los signos de infección, sino se basaron más en el problema de disfunción orgánica. Así como yo lo comenté hace un rato, dentro de la cadena de eventos, la disfunción orgánica es lo que se abocaron más durante el tercer consenso. En el tercer consenso, también llamado sepsis 3, dicen ahí que primero para hacer nuestro diagnóstico, primero tenemos que pensar que existe un proceso infeccioso, ya sea sospecho de un proceso infeccioso o ya tengo evidencia de un proceso infeccioso, ¿sí? Los dos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ya sea por laboratorios, por imagen o por la clínica. Pero debemos de tener o la sospecha, por lo menos, o ya la evidencia de que tenga el proceso infeccioso. Bien. Aquí en el tercer consenso, ¿no?, lo habíamos dicho, diferenciaron la sepsis de la infección. Dijeron, sepsis es una cosa, infección es otra cosa, ¿sí? Se crea la escala de Tiusova, aquí es donde se crea, tratando de hacer el diagnóstico más rápido. Y dijeron, vamos a hacer esta escala para que nos oriente. Después de esta escala, si tenemos cierta puntuación, que ahorita la platicamos, nos vamos a otra escala. Bien, recomiendan que se abandonen los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria. No que se abandone completamente este concepto, no, sino que se abandone de la definición, ¿sí? De la definición tanto de sepsis como de choque séptico, se abandona los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y también se abandonan de la escala de SOFA. También recomiendan que se abandone en los conceptos de sepsis, sepsis severa, perdón, de septicemia o de síndrome de sepsis. Proponen que se conserve sepsis, choque séptico y falla orgánica múltiple, pero que se conserven en una forma tal que yo pueda usar esos conceptos, no de que estén incluidos dentro de las definiciones. ¿Sí? Esto es, fíjense, igual 2023 y 2016. El sepsis 3, en la actualización del 2023, dijeron, sepsis, disfunción orgánica potencialmente mortal, ¿sí?, es desregulada del huésped a la infección. Ok, esta disfunción orgánica, ¿qué pasa con la disfunción orgánica? Vamos a operacionalizar, ¿sí? Es la operacionalización clínica que dijeron, disfunción orgánica es nos va a permitir hacer la puntuación de la evaluación secuencial de la insuficiencia orgánica. ¿Cómo va esta enfermedad avanzando?
QSOFA, primero vemos a nuestro paciente, tomamos tres parámetros, dos positivos, nos vamos al SOFA. Entonces, de esta disfunción orgánica nace el SOFA. Igual, dos puntos, laboratorios, clínica, y vemos que tenemos más rango para diagnóstico y manejo, ¿sí? Y vigilancia sobre todo. Choque séptico es un subconjunto de sepsis con alteraciones metabólicas, celulares y circulatorias. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí van a requerirse vasopresores. ¿Por qué? Dentro del tratamiento se manejan soluciones. Ciertamente es muy controvertido esta parte del tratamiento. Lo vamos a también a mencionar. Se requieren vasopresores, pero además nos está acompañando de un lactato que es mayor de 2,000 limones por litro. Este lactato, lo habíamos mencionado, nos está hablando de hipoperfusión, nos está hablando de metabolismo anaerobio y ya está haciendo liberación para hacer una acidosis metabólica. Entre más grande, más alto sea este lactato, supervivencia disminuida. Ok, entonces, choque séptico es el subconjunto de sepsis, o sea, es una disfunción orgánica que no solamente nos está dando puntuaciones fuera de rangos, sino que también nos va a dar alteraciones metabólicas, celulares y circulatorias. Clínicamente, hipoperfusión tisular. Para que nosotros podamos tener el QSOFA y el SOFA estudiado y poderlo manejar con nuestros pacientes, bueno, vemos que es para la detección del deterioro clínico, nos va a evaluar el riesgo de sospecha de sepsis, a evaluar el riesgo de sospecha de sepsis. Acuérdense que para que nosotros ya empecemos a manejar a una paciente bajo este diagnóstico, tenemos primero que sospechar que tenemos un proceso infeccioso, y segundo, si no lo sospechamos, por lo que ya debemos de tener, ya sea por imagen, o ya sea por laboratorio, o por clínica, saber que sí tiene ya un foco infeccioso. Y este parámetro QSOFA nos va a hablar del riesgo de sospecha de la sepsis. Una puntuación baja no elimina la posibilidad de sepsis, ¿eh? Eso quiero aclararlo. Por eso estoy haciendo tanto énfasis. Si sospechas que tiene sepsis, que tiene un foco infeccioso, acláralo, porque si no lo resuelves dentro de las siguientes 12 horas, este paciente se va a poner muy mal y va a morir. Una puntuación alta, vamos ahora a reevaluarlo con el SOFA. Bien, QSOFA, pues vamos a tomar tres parámetros: presión sistólica, frecuencia respiratoria y alteraciones mentales. Cualquiera de estos parámetros los vamos a calificar. Presión sistólica tiene que ser mínimo de 90 milímetros de mercurio. La frecuencia respiratoria, hay quienes hablan de 22, hay quienes hablan de 25 ventilaciones por minuto. Debemos de tener un promedio normal de 12 a 17 ventilaciones por minuto. QSOFA en este caso nos está hablando en el tercer consenso de 25 para calificación de 0 y más de 25 para calificación de 1. Las alteraciones mentales. Fíjense, aquí nos dice nada más, ¿está alerta nuestro paciente o no está alerta? SOFA. SOFA nos va a hablar de varios parámetros. Aquí ya vamos a estar hablando de la relación ventilación y perfusión. Nos va a hablar de la presión de oxígeno y de la fracción expirada de oxígeno, su relación, cuánto vamos a tener, se va a ir calificando, la coagulación, principalmente plaquetas, las bilirrubinas, la presión arterial, la escala de Glasgow. Aquí, fíjense, aquí se va a calificar la escala de Glasgow de acuerdo a toda su puntuación. La creatinina y el flujo urinario. Vamos a hacer nuestro SOFA, pero fíjense, este es un SOFA en un paciente no embarazada, ¿sí? En una paciente no embarazada, varón, mujer, adulto. Si nos da mayor de 2, diagnóstico sepsis. Bien, entonces hubo quien dijo, vamos a, en las guías de Nueva Zelanda, dijeron, vamos a evaluar un SOFA, y vamos a tratar
de que sea la modificada para obstetricia. Vamos a tratar de que lo podamos manejar para la mujer embarazada. Hubo algunos cambios, fíjense, primero, en el área de los parámetros hepáticos. Aquí tomamos como punto cero, en el normal nos hablaba de 1.1, de 1.2, menos de 1.2, en el que están, pues, se ha propuesto modificado para obstetricia, de 1.1, y aquí vemos los parámetros que se ven como cambian, ¿sí? En que estamos de color morado, como cambia de color morado, esto es en el sofá, que siempre se ha manejado en pacientes no obstétrica. Vemos nuevamente en la escala de Glasgow, nosotros acá vemos que se pone igual que en el pie sofá, alerta, responde a voces o responde al dolor. En la otra escala hacen bien la escala de Glasgow y lo van calificando en los 5 rubros. Aquí nosotros tomamos del 0, 1 y 2 nada más. La función renal también hay algunos cambios, no son grandes cambios, pero sí nos modifican mucho la calificación. Y no se toman en cuenta los siguientes, estos, el punto 3, perdón, el valor de 3 puntos, el valor de 4 puntos, no se toman como tales. Estos los dejan a un lado y solamente estamos tomando estos puntos para que nosotros califiquemos a nuestra paciente junto con estos. ¿Sí? Esto va a estar para la sepsis durante el embarazo. Así es como lo han estado manejando. Bueno, también esta misma guía, dentro de lo que se estudió, dice que es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta pobre del huésped a la infección. Básicamente es lo mismo. Ellos de igual manera hacen la diferenciación entre sepsis e infección. ¿Sí? En la actualización del 2023, lo que yo decía un momento, se debe de sospechar cualquier cosa que nos de infección, ¿sí? Que digamos sí tiene infección. Considerar la evaluación rápida del QSOFA mayor de 2, y de ahí nos pasamos al SOFA, que tiene que ser mayor de 2. QSOFA nos hace más la sospecha y SOFA nos hace el diagnóstico. En el 2000, las pautas de 2021 desaconsejan, fíjense, desaconsejan el QSOFA como única herramienta, como la única. O sea, vamos a hacerlo igual. QSOFA, y de aquí nos pasamos al SOFA. ¿Ok? No se debe de usar el QSOFA como solo la herramienta. Ellos proponen al paciente hospitalizado hacerle una vigilancia continua, continua, a aquella paciente que nosotros creemos, sabemos o tenemos la sospecha en que va a agravarse, que le apliquemos la escala NIMS, ¿sí? La puntuación nacional de alerta temprana. Esta nos va a servir para identificar en qué momento y en forma más somera y rápida que nuestro paciente se está deteriorando. También aquí recomiendan la escala del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. O sea, no sale del uso. Salió solamente de la definición. ¿Sí? Si sigue ocupando. ¿Ah? Y la escala de NIMS se va registrando por horarios la evolución de nuestro paciente. Se va registrando tomando en cuenta estos parámetros, de manera que en nuestra calificación nosotros tenemos que ver cada cuándo que tenemos ya que monitorizar. ¿Sí? Son pacientes que podemos monitorizar mayor tiempo de espacio, menor tiempo de espacio, para evitar sorpresas, para evitar que de repente nos caiga en paro y no nos demos cuenta, por ejemplo. La estandarización del registro de la monitorización y manejo de pacientes para detectar precozmente su deterioro. Esto es lo que están sugiriendo o ya se está manejando dentro de los parámetros y de las escalas. NIMS, QSOFA o SOFA, por sí solos no nos van a servir para definir sepsis. Por sí solos no nos van a dar diagnósticos, simplemente nos van a ayudar. Pero debemos de ocuparlos conjunto. De no cumplir estos, no quiere decir que nuestra paciente esté bien. No debemos de postergar los tratamientos a la infección. Vuelvo a repetir, si yo sospecho de infección, tengo que darle tratamiento inmediatamente. La OMS, sabiamente y en relación
a la sepsis materna, en relación específicamente a la sepsis materna, dijo lo mismo que todos, pero le agregó: durante el embarazo, el parto, el puerperio y después de un aborto. ¿Por qué razón? Porque ninguna de las definiciones existentes de sepsis da cuenta de los cambios fisiológicos en el embarazo normal, o como anteriormente hemos dicho, cambios adaptativos. Ninguno. Los cambios fisiológicos hemodinámicos, simplemente la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la elevación del volumen, ¿sí? El comportamiento ventilatorio, el comportamiento renal, todo esto, si nosotros lo leyéramos de una forma aislada, creeríamos que nuestra paciente está chocada. Y es una paciente totalmente normal. Los riesgos en obstetricia están los obstétricos y los factores del paciente. La gran mayoría de nuestros pacientes aumentan de peso, hacen diabetes gestacional, anemia, infecciones vaginales, que son muy frecuentes en la paciente embarazada, patologías inmunológicas y todo el antecedente del estreptococo del grupo B. Los factores obstétricos, los procedimientos que llegamos a hacer por necesidad, las invasiones intrauterinas que tenemos que hacer, como las amniocentesis, los erclaques, la ruptura de membranas, los trabajos de parto prolongados, que también conlleva a diferentes cantidades de tactos vaginales. Guías se han cansado de decir que no hagamos tantos tactos, ¿verdad? Trauma vaginal, cesáreas, abortos, trauma vaginal por partos instrumentados. O sea, nuestra paciente embarazada es factor número uno de infecciones, factor número uno para que esta paciente nos haga sepsis. Fíjense bien, sospecha o certeza de infección, ya la tenemos. Cuando tenemos respuesta inflamatoria, estos son los datos: respuesta cardíaca mayor de 90, que nuestra mujer embarazada en condiciones normales llega a tener hasta 100. Frecuencia respiratoria mayor de 22, habíamos visto que de acuerdo a QSOFA era mayor de 25, en condiciones normales nuestra paciente tiene taquipnea. PCO2 menor de 32, la temperatura de 38, como de mayor de 38 y menor de 36 grados centígrados. Los leucocitos mayor de 12.000, la mujer embarazada normalmente puede tener hasta 16, 17.000 leucocitos. Pero bueno, también debe de tener bandas. Aquí la mujer embarazada normalmente no tiene bandas, ¿sí? Eso será un punto en el cual nosotros podemos agarrarnos para poder hacer bien ese diagnóstico. Del CIRS, ya tenemos esto, ya estamos sospechando de una infección, vámonos a la sepsis. O sea, tomamos nuestros datos de CIRS y localizamos el sitio de infección. Si no logramos localizarlo, nos quedamos solamente con una respuesta inflamatoria o con datos normales, siempre y cuando no tengamos bandas. Ya localizamos el sitio de infección y a partir de aquí nosotros tenemos que buscar qué es lo que está sucediendo. En nuestra mujer embarazada con ruptura de membranas, en nuestra mujer embarazada con una fiebre inexplicable, descartar los criterios de GIPS. Importantísimo, tanto clínicos como por laboratorio. La fiebre. Algunos de los artículos que he tenido la oportunidad de revisar, algunos dicen que la fiebre puede ser dado por cualquier otra respuesta metabólica y no solamente por infección. Otros dicen que sí se toma en cuenta como parte de una respuesta inflamatoria. Bueno, yo aquí lo puse con signos de interrogación pensando en esos dos tipos de se está dividiendo la opinión. Posparto, con fiebre. Hay su involución uterina, hay colporrea, está fétida esa colporrea, secreción de la herida quirúrgica en una cesárea o en una intervención quirúrgica, una histerectomía posterior a una cesárea por hemorragia, algo, ¿sí? Tenemos que revisar los puntos más álgicos de nuestra paciente embarazada contra la paciente puérpera. Total, ya encontramos nuestro sitio. Iniciamos tratamiento, ahorita lo platicamos. De aquí, de la sepsis, le va a brincar al choque séptico.
choque séptico, en la cual nuestro paciente ya tiene todos esos cambios que al principio mencionamos, liberación de citocinas, hipotensiones severas, hipotensiones, contracciones arteriales sistólicas menores de 90 minutos de mercurio, hipoperfusión, ¿sí?, elevación del lactato, estado de alerta disminuido, llenado capilar lento, más de 2, 3, 4 segundos, se menciona que es de lo normal es hasta 2 segundos, pero si nuestro llenado está arriba de 2, debemos de pensar ahora en el estado de alerta, en el lactato. Su sonda de Foley, y debemos de tener mínimo de 0.5 mililitros por kilo, por hora, ¿sí? Si les tenemos con oliguria, estamos hablando ya de una hipoperfusión a nivel renal. Y que esta paciente tenga una presión arterial tan baja que requiera vasopresores. Ya le estamos iniciando líquidos, controversial el uso de líquidos. Ahorita lo vamos a platicar. Entonces, ya tenemos el diagnóstico de choque séptico. Ya vimos que la paciente recorrió todo este espacio, ¿sí? Choque séptico, y vamos a ver ahora cómo vamos a manejar. Fíjense, en embarazo normal, en el ser humano, el volumen plasmático, lo mencionamos al principio, está expandido. Pero también puede haber fuga al tercer espacio. También puede haber edema. Aumento del gasto cardíaco. Vasodilatación periférica. Con bajas resistencias periféricas, nuestra paciente puede estar hipotensa. Y eso puede ser normal. Si nosotros a esta paciente que tiene estos tres asuntos y está dentro de lo normal, según nuestro criterio, le hacemos un SOFA, en el segundo trimestre vamos a tener un SOFA normal. Nuestra paciente va a estar bien. De ahí la importancia de que tenemos nosotros que valorar a nuestra paciente embarazada en otro tipo de contexto médico. Hay taquicardia, hay taquipnea. Presión parcial de CO2 también se modifica. La biometría hemática y leucocitosis, y la paciente es protrombótica por excelencia. Todo esto, si la paciente tuviera fiebre, ¿qué pensaríamos? Cambios adaptativos del embarazo que afectan el reconocimiento temprano de la sepsis. Ese es el meollo. Necesitamos ser tempraneros aquí en el diagnóstico. Las causas, fíjense, las causas de sepsis más comunes según este artículo del 2021 nos habla, lo más común, el estreptococo del grupo A, beta hemolítico del grupo A. Y todos estos, E. coli, el grupo B, la Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, estreptococo pneumoniae, el proteomirabilis, lo tenemos en aerobios, pero también tenemos no comunes, tenemos el virus, y ya entramos también con el virus del SARS-CoV-2. Esto es lo más común hasta el 2021. Bien, empezamos con el tratamiento. Vamos a hacer la reanimación a nuestro paciente en sepsis y en choque séptico. Este artículo nos habla, fíjense que no hay gran diferencia, es un artículo del 2022. Líquidos parenterales. Inmediatamente vasopresores, en ese orden. Antimicrobianos y control de foco de infección, puede ser quirúrgico. Aquí en antimicrobianos he de agregar que debemos de tomar cultivos antes del inicio de los antimicrobianos. Pero si no tenemos el material para tomar los cultivos, que esto no nos detenga para iniciar los antimicrobianos. Esta guía internacional para el manejo de la sepsis, sobreviviendo a la sepsis, vamos a ver el que nos habla. Resucitación inicial con líquidos y vasoactivos, igual que en el otro consenso. Tratamiento de la infección. Aquí nos habla claramente de multicultivar, antibiótico terapia y remover el foco infeccioso. Y el tratamiento quirúrgico o médico de lo que corresponda hacer para el tratamiento de soporte después de lo que se tiene que hacer. Uno dice, bueno, pues le voy a meter agua, le tomo cultivos y le doy antibióticos y que el cirujano se haga bolas con lo que sigue, ¿no? Bueno, sobreviviendo a la sepsis del 2021, marcadores de hipoperfusión tisular. Volvemos a lo mismo, lactato. Tenemos que tener un lactato al momento que nosotros identificamos al paciente. Y luego otro lactato a las 2 horas para ver que debemos de haber reducido ya en esas 2 horas mínimo el 10% de lo que teníamos en lactato. Y
hipotensión arterial, esto es parte de la hipoperfusión, taquicardia, taquicardia refleja, deterioro del sensorio, diuresis menor a 0.5 minutos por kilo por hora, llenado capilar menos a más de 3 segundos, acrocianosis, esos cambios morados de nuestros pulpejos, livideces y piel moteada, lactato sérico elevado, saturación venosa de oxígeno. En alguna ocasión yo vi que uno de mis médicos adscritos, siendo yo residente, le tocaba la rodilla a la paciente, la paquerraba y la levantaba, y me decía, esta paciente está hipoperfundida. Yo no me daba cuenta, pero realmente, si nosotros tomamos en cuenta estas imágenes, creemos que esto podría ser insuficiencia venosa. Bueno, mi adscrito apachurraba esta parte de la rodilla y veía cambios de coloración y temperatura. Inclusive él tocaba el pulso por litio. Y vemos que de acuerdo al área que está afectándose en la coloración, ¿sí?, vemos lo moteado, qué tanto y cómo lo vamos a ir graduando en severidad. ¿Sí? Nosotros vemos esta imagen clínicamente, es una hipoperfusión tisular. Si lo aunamos con el llenado capilar distal, temperatura, taquicardia, ¿okay?, estado neurológico de la paciente, bueno, estamos pensando ya en un proceso séptico. Líquidos. Hay mucha literatura. Sobreviviendo a la sepsis, fluidoterapia en el 2022, y algunos otros que no los quise poner aquí, nos habla de lo mismo. Otros nos dicen que es controversial. Fíjense. No hay un consenso exacto, preciso, que nos hable del volumen, del tipo de soluciones, el tiempo en que la vamos a pasar, la velocidad de infusión, ¿sí? Entonces, lo que sí es claro es de que tenemos que iniciar en forma inmediata el tratamiento. Hay pilares que hay que llevar, ¿sí? Los líquidos ya no, yo creo en lo personal que ya no es un punto crucial en la sepsis, en lo personal. Sin embargo, sí se menciona en varios artículos que debemos de manejar todavía los 30 mililitros de kilo, porque de líquidos por kilo de peso. Sin embargo, esto otra vamos a ir viendo en algunos artículos que se menciona que ya no es lo más ideal. Se debe ya de ir manejando los líquidos dependiendo de las necesidades y dependiendo de cómo va respondiendo el paciente. Tomar algunas medidas clínicas podrán ser invasivas. Podrían ser menos invasivas para que nosotros veamos si esa paciente sí nos está respondiendo adecuadamente a la cantidad de líquidos y no encharcarla, no meterle esas cantidades. Si yo peso 80 kilos, me vas a meter 2.400. Sí, o sea, es una cantidad tremenda. ¿En cuánto tiempo? Me suenan que en 3 horas. Porque si esa paciente tiene además una disfunción cardíaca, entonces sí va a estar mal. Estas pacientes dentro de las siguientes 8 horas no van a tener la misma respuesta a líquidos que tuvo cuando llegó. Entonces debemos de tener una forma, una meta, ¿sí?, el manejo de líquidos basada en metas. No tanto meterle 30 mililitros de sopetón, pero sí se menciona, y lo voy a mencionar tal y como lo están mencionando en las guías, ¿sí?, en las guías de sobreviviendo a la sepsis, la campaña. En el embarazo nos están sugiriendo que durante el embarazo le administremos 20 mililitros por kilo de líquido. Y en el puerperio nos sugieren 30 mililitros por kilo. Sin embargo, hay otra ruta que nos dice que lo manejemos en bolos. Unos dicen que de 250 mililitros, otros dicen de 500 mililitros, y que lo estemos manejando dependiendo de cada tiempo, y que hagamos variantes dinámicas para que nosotros veamos si este paciente es respondedor o no a líquidos. Bueno, fíjense que para ser respondedor a líquido nos estamos basando en algunos parámetros. Para monitoreo se van a recomendar las variables dinámicas. También se encuentran las variables estáticas. En este caso, las variables dinámicas, una respuesta de elevación pasiva a las piernas. Se le administra la solución, se ve la presión de pulso por vía con un ultrasonido
la compresividad de la vena cava, el aumento del gasto cardíaco, ver con el corazón, ver el gasto cardíaco, medir cuánto tenemos, y todo eso no es invasivo y nos puede dar buena respuesta. Si nosotros tenemos, no tenemos el ultrasonido, bastará con que nosotros elevemos los miembros pélvicos y hacemos soluciones. Le llaman el reto a líquidos, ¿no? Vemos si nos responde o no nos responde a líquidos. Se debe de individualizar al paciente, ¿sí? Y valorar, fíjense que la cantidad de líquido que nosotros le ponemos en forma exagerada también nos puede afectar en relación al glicocálix. En alguna otra plática yo comentaba que el glicocálix no solamente nos va a mejorar las condiciones plaquetarias, las condiciones de flujo sanguíneo, va a evitar la coagulación intravascular. Bueno, es una serie de funciones que tiene. Si yo le paso demasiada solución, entonces sí voy a provocar que ese glicocálix se lesione. Y entonces tenemos más agregación plaquetaria, más liberación de tromboxanos, más liberación de factores citocinas y de todas estas cuestiones que nos van a seguir haciendo un círculo vicioso. No se recomienda en la administración abundante de líquidos. Bien, fíjense que las variantes, como yo les comento, dinámicas estáticas, las que más se podemos recomendar son las dinámicas. Esto nos van a cambiar todos los cambios fisiológicos del paciente, ¿sí? La presión de pulso, el gasto cardíaco. Si nosotros elevamos la elevación pasiva de las piernas y le pasamos líquidos, nos va a dar cambios en la presión venosa central, nos va a dar cambios en la perfusión, nos va a dar cambios que nos van a inferir si esta paciente es buena respondedora de líquidos, ¿sí? A la carga de líquidos. Si no nos responde, entonces va a ser candidata al uso de vasopresores. Bueno, entonces es las variaciones en la presión de pulso mayores del 10%. Pueden ser en pacientes ventilados, en pacientes no ventilados. Si nosotros usamos en pacientes ventilados, que vamos a tener esas variaciones, va a aumentar la presión intratorácica, va a comprimir los grandes vasos, va a disminuir el retorno venoso, por lo que entonces va a disminuir más el gasto cardíaco, la presión arterial media. Al exhalar, ¿sí? Va a disminuir la presión intratorácica, se van a ensanchar los grandes vasos, va a aumentar el retorno venoso, va a aumentar la frecuencia cardíaca y todas las variables hemodinámicas, obviamente. Y por lo tanto, vamos a tomar en cuenta esta práctica que vamos a hacer en la inhalación y en la exhalación durante la ventilación mecánica. Podemos ocuparla libremente y vamos a estarla favoreciendo durante toda la estancia. Vuelvo a repetir, 8 horas después esta paciente ya no va a tener la misma respuesta a líquidos. Entonces sí necesitamos nosotros hacerlo dentro de las primeras 3 horas para mejorar todas estas medidas del gasto cardíaco y de reperfusión tisular, ¿sí? Entonces, monitorear la respuesta a líquidos, ya dijimos, recomendamos las variantes dinámicas. La tolerancia a líquidos es importante, porque si no lo tolera y nosotros lo seguimos pasando, esos 30 mililitros de solución durante tres horas, podemos ocasionarle disfunción orgánica, no solamente por la cantidad de líquidos, sino también por la lesión del glicocálix, como habíamos comentado, problemas renales. Estos líquidos también se van a ir a tercer espacio. Edema agudo de pulmón, falla cardíaca. Entonces, la seguridad ante el manejo de líquidos es importante. Recomendamos variantes dinámicas para que así nosotros sepamos cuánta cantidad de líquido vamos a administrar. Si nuestra paciente es respondedora o no es respondedora a líquidos. En 2018, Turner y su grupo de gente manejó los fluidos en forma individualizada, basado en un vuelo repetido de 250 a 500 mililitros de cristaloide intravenoso, y así él valoró el volumen sistólico de al menos el 10% después del 10 al 15 minutos. En caso de nula respuesta, o sea, si no responde a líquidos esta paciente, se recomendaron entonces los vasopresores. Y es una paciente que no responde a soluciones, es una paciente que no se le debe de administrar esos 30 mililitros de soluciones.
Entonces, yo comento, a pesar de que las guías y a pesar de que la campaña de estudiando las sepsis se menciona los 30 minutos, bueno, está bien. Veamos a qué pacientes son los que se deben de administrar esas cantidades de líquidos. ¿Sí? Aquí tenemos las variables estáticas, las variables dinámicas, y cómo se pueden manejar. El índice de colapso de vena cava inferior, en la vena yugular, ¿sí? Y el reto de fluidos a 125 cc de cristaloide, y va a aumentar el gasto cardíaco a más del 10%. Esto lo podemos manejar con un transductor del ultrasonido, lo vemos en nuestra pantalla. Escuché un ejemplo de un globo en el que si yo le pongo el transductor y apachurro el globo, y si alcanza a apachurrar, si se alcanza a disminuir su diámetro, quiere decir, y entonces si está respondiendo, digo que si nos aguanta más líquidos, que si podemos administrarle más líquidos, pero si está este vaso, yo le hago presión con el transductor del ultrasonido, y este vaso no se comprime, se queda estático, se queda apretado, se queda duro, no está respondiendo al líquido. ¿Sí? Entonces sería una forma muy fácil de saber si esta paciente es respondedora o no al líquido, en este caso. ¿Sí? Sin embargo, sí necesitaríamos leer todas las variedades de presión de pulso, el volumen sistólico, el gasto cardíaco, todo esto lo podemos ver en el servicio con un buen ultrasonido. Punto 6, lactato sérico. ¿Sí? Esto es, el lactato es un marcador muy fidedigno de la hipoperfusión y la hipoxia tisular. Tiempo de llenado capilar para llegar a la reanimación. Nosotros vamos a tomar nuestro lactato, en 2 horas vamos a tomar otro lactato, vemos cuánto nos ha bajado el lactato en ese tiempo. No lo vamos a bajar inmediatamente todo, ¿verdad? Pero sí tenemos, sí podemos ir viendo qué tanto podemos irle bajando ese lactato. Ya identifiqué el foco de infección. Nuestra paciente sigue inestable posiblemente, ¿sí? Pero si ya lo identifiqué, tenemos que hacer la identificación antes de 6 horas, manejar los antibióticos, y si está ya indicada la intervención quirúrgica, tenemos que hacerlo antes de 12 horas. Si nosotros nos pasamos de 12 horas, el pronóstico sigue siendo menor, sigue siendo peor. ¿Sí? Este paciente, si nos pasamos de más de 12 horas de haber resuelto ese foco séptico, nunca la vamos a sacar. Fíjense, en esta imagen, en esta gráfica, nos habla la campaña sobre la sepsis, nos dice, vamos a introducir dentro de las primeras 3 horas. Bueno, vámonos antes de una hora, que la paciente llega, una hora, ya tenemos cultivos en la primera hora, ya tenemos antibióticos, ahorita platicamos, y ya se le hizo la gasometría, en la cual vamos a ver estos parámetros: lactato y la saturación de masa de oxígeno. Bien, ahí está nuestra primera hora. Nuestra paciente, en esta hora, ya hicimos nuestra toma de laboratorios, encontramos que hay hipotensión, y tiene un lactato mayor de 2 milimoles por litro. Administramos cristaloides, como lo están mencionando, de 20 cc por kilo en el embarazo y de 30 cc por kilo en puerperio. Sin embargo, yo recomiendo que se inicien medidas dinámicas antes de administrar grandes volúmenes de soluciones. Medidas dinámicas y ver si nuestro paciente es respondedora o no a soluciones. Esto es una recomendación débil con una evidencia baja en calidad. Entonces, vuelvo a repetir, manejemos las variantes dinámicas para que podamos nosotros manejar los líquidos con más precisión. ¿Sí? Y manejemos, si no son respondedoras, si no son pacientes que nos puedan tolerar líquidos, iniciemos los vasopresores de inicio precoz. Fíjense bien, vamos a dividir esa gráfica que vimos dependiendo de fases, cómo vamos a manejar los líquidos. ¿Sí? Aquí en la reanimación nos va a hablar de la fase 1, que es la reanimación, la fase 2, que es la optimización, la fase 3, que es la estabilización, y la fase 4, que es la desescalación o evacuación. Esta última fase también controvertida, porque empezamos a tratar de sacarle toda esa agua que ya le metieron, ahora hay que sacárselas. Para más específico este cuadro, vamos a irlo resumiendo aquí en esta gráfica. Aquí vamos a demostrar cantidad de soluciones en la línea
izquierda, y en la horizontal vamos a manejar el tiempo, que puede irse en horas o se puede ir hasta días, dependiendo del tiempo de nuestro caso clínico. Vamos a seguir platicando sobre 30 mililitros de kilo, porque así lo mencionan algunas literaturas, principalmente las campañas. Pero vuelvo a repetir, en lo personal, irnos bajo metas de variantes dinámicas. Bueno, 30 mililitros por kilo de cristaloide en las primeras 3 horas. Fase 1, que es la fase de reanimación, que es esta. Fíjense, en esta fase de reanimación vamos a tener que monitorizar la respuesta a la fluidoterapia basada en parámetros dependientes de la precarga. O sea, nos están hablando de 30 mililitros por kilo, pero también nos están platicando que podemos usar lo que habíamos platicado de las variantes dinámicas, ¿sí? Aquí en las 3 primeras horas es la supervivencia inmediata del paciente. En estas 3 primeras horas ya hicimos cultivos, ya hicimos antibiótico terapia, ya estamos en 3 horas y estamos por iniciarle los vasopresores. En la fase 2, que se extiende al momento en que nosotros ya hicimos un rescate de los órganos afectados, está basado en parámetros dependientes de la precarga, preferentemente dinámicas, ¿sí? De respuesta a los fluidos. Ya tenemos lactato y ya tenemos la saturación de nuestro oxígeno. Bueno, el lactato empezamos a ver cómo está, y en base a esto y a las pruebas dinámicas, nos pasamos entonces a lo que conoceríamos como la fase 3. En la fase 3 iniciamos el descenso de las soluciones. Es el rescate o la asistencia de órganos. Aquí es solamente para el mantenimiento de soluciones. Y este mantenimiento de soluciones lo vamos a hacer de acuerdo a la necesidad y las condiciones hemodinámicas. Aquí ya viene otra vez lo de las funciones dinámicas de las soluciones. Yo comentaba hace un rato. Después de 8 horas, nuestra paciente no nos va a responder de la misma manera. Y aquí ya llevamos, según esto, 9 horas. ¿Sí? Entonces va a ser solamente bajo condiciones hemodinámicas de monitoreo invasivo o no invasivo, dependiendo de lo que tengamos nosotros a la mano. Entonces aquí, esa es la fase 3, que se puede ir a horas o se puede ir hasta días, dependiendo de la gravedad de nuestro paciente. Fase 4, la desescalada. ¿Sí? ¿Sí? En la fase 4 aquí nosotros ya podemos ir recuperando la disfunción orgánica, si es que no se ha complicado de algunos otros órganos. Muchos pacientes no mueren por sepsis, sino mueren por afectación a otros órganos. Es la reversión del balance hídrico. Si ya tenemos aquí, con estas cantidades de soluciones, o a veces inclusive con nuestras soluciones basadas en variantes dinámicas, llegamos a tener balances positivos. Aquí vamos a empezar el uso de diuréticos o de forzar la salida de líquidos, ¿sí? En algunos casos, dependiendo del estado clínico y de lo que nosotros tengamos que ver. Vamos a guiar la reanimación para normalizar el lactato en pacientes con niveles elevados de lactato como marcador de hipoperfusión tisular, además de toda la clínica que ya hemos platicado. Manejemos al lactato como un marcador de hipoperfusión tisular. Pues las soluciones. Ya he dicho que nos ha llegado a una receta de cocina, ¿sí? Los cristaloides son los fluidos indicados. Los coloides sintéticos se asocian a la anafilaxia, a la coagulopatía, a la insuficiencia renal. Los coloides sintéticos no se aconsejan. Las gelatinas tienen de mayor riesgo también anafilaxia, de hemorragia, también de falla renal, y han demostrado una mortalidad hospitalaria con estas dosis. Y la albúmina es un coloide natural, ¿sí? se ha mostrado un buen resultado, pero no es lo más ideal para este caso de reanimación hídrica. Algún porcentaje, aunque fuera mínimo, se ha presentado para falla renal. Se han recomendado los cristaloides balanceados,
Ringer lactato es muy bueno para estos casos, pero si nuestro paciente ya presenta hipercalemias, falla renal por ejemplo, insuficiencia renal grave, y el lactato no podamos controlarlo, y ya tenga un edema cerebral, son casos en los que no se recomienda. Sin embargo, si se puede ir iniciando, si se puede manejar el nivel de lactato mientras no tengamos estos puntos en contra. El uso de vasopresores. Pacientes que no responden a líquidos y pacientes que tienen las variantes dinámicas que no son respondedores a soluciones. ¿Sí? Vemos que sigue hipotensa, vemos que sigue con lactato elevado, más de 2, vemos que tiene datos de hipopercusión tisular, que tiene daño, perdón, que tiene datos cognitivos anormales, ¿sí? Coma, estupor, alteraciones, el Glasgow bajo, si lo queremos ver de esa manera, pérdida de tono vasomotor, hipotensión, lactatos altos, alteración en estado de alerta, la hipopercusión tisular, iniciamos entonces los inotrópicos. Las primeras 3 horas, desde el principio empezamos a hacer nuestras variantes dinámicas, no es respondedora, iniciamos vasopresores. De primera línea, norepinefrina. ¿Sí? Norepinefrina no nos va a afectar tanto al área cardíaca, pero sí nos va a mejorar a nivel distal, a mejorar la perfusión y nos va a mejorar mucho la presión arterial. Segunda línea, hablan de la vasopresina, ¿sí? Y también hablan inclusive de la adrenalina, sin embargo preferimos la vasopresina. Bien, dobutamina, adrenalina, está indicado solamente en que ya hayas diagnosticado alguna falla cardíaca, una disfunción cardíaca en la cual necesitas efecto de bomba, entonces sí metemos dobutamina. Mientras tanto, generalmente con norepinefrina se puede manejar. Si podemos manejar dos vasoactivos, claro que sí. En dado caso de que no funcione o que es ineficiente, podemos manejarlo con vasopresina o con dobutamina. Bien, la primera hora ya tenemos lo que habíamos dicho. Soluciones, cultivos, antibióticos, y empezamos entonces con las aminas vasopresoras. ¿Sí? Ahí está, norepinefrina, vasopresina y dobutamina y epinefrina como la tercera línea o en caso de tener un problema ya cardíaco. Fíjense que aquí en este artículo nos hablaba de que la administración temprana de las aminas mejora. Mejora la perfusión, signos vitales, disminuye los signos séricos del lactato, y esto le da una mejoría a los pacientes, siempre y cuando, como en la diapositiva anterior vimos, sea de inicio temprano. ¿Cómo va a ser de inicio temprano? Lactato, estado de conciencia, y que nuestra paciente no sea respondedora a líquidos y que mantenga la hipotensión. ¿Sí? Con esto empezamos nuestras aminas, se dice que fase temprana, pero bueno, estamos empezando en un momento oportuno para tener el beneficio de ellas. ¿Sí? Tenemos igual, noradrenalina, la vasopresina, la adrenalina. Corticoides, controversial también. Aquí no se va a justificar el uso rutinario en el shock séptico. Los corticoides se menciona de que solamente si ya le pusiste las aminas y no te está funcionando, no te está dando el resultado que esperas, se le administra hidrocortisona. Entre 100 y 300 miligramos por día nos va a ayudar a la reactividad vascular y disminuye el requerimiento de los vasopresores. Hay un estudio, el estudio Corticus. El estudio Corticus nos dice que la hidrocortisona, ¿sí?, en el choque séptico, que no se ha confirmado algún efecto benéfico. A pesar de estos resultados contradictorios, se ha demostrado en shock refractario y de gran gravedad los resultados alentadores. O sea, no lo confirma, pero se ha visto que se administra y ya lo hacen. ¿Sí? Y de ahí que muchos autores aún recomiendan el uso de hidrocortisona en forma precoz. Pero sin embargo, no se ha demostrado que realmente sea algo que se deba de tener ya dentro del arsenal. Pero se menciona. Bien. Catecolaminas, todo lo que hicimos en la primera hora. Y acá las guías de práctica clínica, que no podemos dejar de mencionarlas. ¿Sí? Los cultivos, antibióticos,
y el tratamiento intravenoso empírico se recomienda inmediatamente, ¿sí? O sea, corticoides, aquí ya tenemos, vimos, catecolaminas, vasopresores, corticoides, el choque refractario, con un segundo vasopresor, como sería la dobutamina, que sí nos puede funcionar siempre y cuando, quiero agregarlo, tuviéramos daño cardíaco, tuviéramos falla cardíaca, efecto de bomba, entonces sí meteríamos dobutamina, ¿sí? Ya tuvimos nuestros cultivos, nuestros antibióticos, y fíjense bien, los antibióticos, ¿cuándo y cómo vamos a administrarlos? Ya dijimos, la primera hora, antibióticos empíricos, dependiendo la epidemiología de la comunidad o de la epidemiología de tu hospital. Ajá, entonces vemos que lo vamos a administrar. Pero, ¿cómo lo vamos a administrar? Paciente no patológico. La línea de la concentración media inhibitoria de los antibióticos. Yo administro mi antibiótico. Veamos en un paciente que no es paciente con choque séptico o una sepsis, como diríamos anteriormente, una sepsis grave, el batazo de Hit hacia el público. El paciente no patológico, que tiene una distribución tisular normal, concentración y sobriedad y metabolismo del antibiótico es efectivo, o sea, yo se lo administro y se mantiene en una meseta en niveles de concentraciones adecuadas. Pero yo le administro al paciente séptico, le administro mi antibiótico, y ¿qué va a suceder? Que se va hasta abajo, ¿sí? El metabolismo del antibiótico es diferente. Entonces, los niveles tisulares se vienen hasta el piso. Son subinhibitorias. Hacen resistencia y no nos funciona. ¿Qué tenemos que hacer? Asociar antibióticos, mejorar las dosis, ser estrictos en los horarios de las dosis. Ser muy estrictos e iniciar con dosis de impregnación. Siempre iniciar con dosis de impregnación. Esta línea azul nos habla de la dosis de impregnación durante en la primera hora que se administre el antibiótico, y luego vienen las dosis repetidas, y antes de que se pierda ese nivel, mantenemos nuestras dosis repetidas en horarios establecidos y efectivamente mantenemos dosis adecuadas. Si yo no pongo mi dosis de impregnación, se nos van a pasar esas 3 horas, o la hora de oro, se nos van a pasar, y nuestros niveles terapéuticos hasta las 3 o 4 dosis después van a empezar a estar. Estamos hablando de un tiempo de hasta de 5 o 6 horas de pérdida por no administrar las dosis de impregnación. Importante, parece chiste, pero es importante las dosis de impregnación de los antibióticos. ¿Para qué? Para que tengamos siempre niveles óptimos séricos y no perdamos ese tiempo hasta alcanzar los niveles óptimos. Los antibióticos en la mujer embarazada. Fíjense que si nosotros nos pusiéramos a leer cada una de estos, estamos hablando de antibióticos de acuerdo a la patología, pero si nos ponemos a leer, casi se están repitiendo, Neumonía de adquirida en la comunidad, la mujer embarazada la puede tener, por supuesto. En el hospital, ¿a quién nos están recomendando? Cefotaxima, ceftriaxona, ertapenem, ampicilina, más azitromicina, clarithromicina, eritromicina. La paciente de bajo riesgo puede ser tratado con ceftriaxona, aquí también, mire. Ampicilina, aquí también. Ertapenem, también el anterior. Todos estos. Sí, se están repitiendo en algunos casos. Bien, corioamnioitis. Ampicilina, clindamicina, metronidazol. Endometritis. Ampicilina, gentamicina, metronidazol o clindamicina. Ajá. Ceftriaxona con metronidazol. Infecciones del tracto urinario, otra vez gentamicina, ampicilina. O sea, podemos usar nuestros antibióticos también de una forma empírica, tratando de abarcar alguno que se repita en todos. Infecciones abdominales, una pared abdominal con una dehiscencia infectada. Ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima, cefepime, obviamente. Yo tengo cultivos, tendremos que escalar el uso del antibiótico dependiendo del resultado del cultivo. Infecciones abdominales, piel, tejidos blandos, tenemos manejando prácticamente ceftriaxona, cefotaxima, los mismos antibióticos. ¿Sí? Vancomicina,
piperacilina y tazobactam, también cuando se trata piel, tejidos blandos, cuando hay necrosis. Necrosis de útero, por ejemplo, ¿sí? Cuando se vaya en una ligadura compresiva, que no pudiera hacer una necrosis. ¿Sí? Afortunadamente nunca he visto una, pero se ha mencionado en la literatura. Entonces tenemos tejidos necrosados, vancomicina, piperacilina con tazobactam. Literaturas también de relevancia que han incluido varios tipos de artículos, nos hablan que en la primera hora el paciente no crítico y sin cultivos, amoxicilina, ciproxima y o cefotaxina. Si son alérgicos a los beta-lactámicos, claritromicina y clindamicina. Sepsis severa o choque séptico, estamos hablando ahorita de sepsis severa, cuando anteriormente habíamos dicho que se iba a abandonar el criterio, sin embargo, choque séptico, cualquiera de estos antibióticos, vean metronidazol, clindamicina, piperacilina, ciprofloxacina, carbapenémicos. ¿Sí? Tenemos en endometritis, beta-lactámicos, la clindamicina nuevamente, infecciones intraamnióticas, ampicilina, la clindamicina nuevamente, tracto urinario, tenemos la ceftriaxona y la gentamicina. ¿Sí? Así pudiéramos hablar, aborto séptico, paciente necrotizante, síndrome de shock tóxico. Bien, para cerrar la plática y hacer un consenso rápido, si quiero aquí agregar que este cuadrito más o menos está hecho de cómo ha ido evolucionando el choque séptico. Nosotros tenemos aquí a una mujer enferma, una mujer embarazada, en la cual presenta estos signos clínicos, ¿sí? Estos signos clínicos que nos dan un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor o igual de 20, temperaturas de 38 o de 36, escojan la que quieran, leucocitosis y bandas en 10%. Pudiera estar normal, pero ya tiene bandas, ¿sí? Lo que comentábamos. Vamos a considerarlo como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Hacemos un diagnóstico clínico, tenemos cualquiera de estos, y ya con esto estamos pensando que está en infección. Ya tiene una infección nuestra paciente, ¿sí? Vemos que nuestra paciente tiene infección, vemos sus datos clínicos. Una paciente que ya tiene cambios en mayor o igual de 90 minutos de mercurio sistólica, vamos a resolverlo, sí, pero vamos a cuidarla. Pues este paciente ya tenemos menos, una presión arterial menor a 65 en TAM o de sistólica menor de 90, o sea, está hipotensa, nos vamos entonces a tener estos problemas y ya estamos pensando en sepsis, ¿sí? Sistólicas menores de 90, TAM menor de 95, hay oliguria, hay lactato mayor de 2. Iniciamos la reanimación. Vuelvo a repetir, la reanimación que tenemos aquí es lo ideal, que lo hagamos basada en metas, ¿sí? No necesariamente administrar estas soluciones, sino irnos con los datos de variantes dinámicas, ¿sí? Ya tenemos choque séptico y empezamos a darle el tratamiento. Fíjense, aquí nuestro tratamiento es lo que he estado comentando, que es una recomendación débil, una evidencia de baja calidad, ¿sí? Esto. Medidas dinámicas, la gasometría, ¿sí? Nuestra paciente sigue hipoperfundida, por eso ya estamos pensando con todos estos datos en el choque séptico. Nuestra paciente sigue hipotensa, aquí sigue hipotensa. ¿Qué vamos a hacer? Presiones venosas centrales menores de 8, seguimos con los cristaloides en base a medidas dinámicas. Ya empezamos a tener todavía problemas con la hipotensión, pero empieza a mejorar. Con esto empieza a mejorar, pero aquí, en este lado, sigue con hipotensión a pesar de cristaloides con medidas dinámicas anormales, entonces le iniciamos norepinefrina. Podemos manejarle desde aquí más norepinefrina. Mejora nuestra perfusión, mejora todos nuestros parámetros clínicos, ¿sí? Y ya, lo hicimos, seguimos la vigilancia, resolvemos el foco séptico, y se resolverá el embarazo si la paciente obstétrica es causa del problema del embarazo.
podrá tener un foco séptico, o no sé, en un brazo. Entonces se resolverá del brazo y el embarazo se seguirá vigilando. Ahora bien, si de aquí tenemos nosotros otro caminito en el que le hacemos nuestra gasometría, en nuestra gasometría vemos nuestra saturación de oxígeno y nuestro lactato, cuando ya vemos todavía que está choque séptico, nuestra saturación venosa de oxígeno nos da menos de 70 y un lactato mayor de 2, entonces valoramos qué sucede aquí con nuestra saturación venosa de oxígeno menor de 70. Tenemos que valorar si ese efecto de bomba, efecto de anemia, o efecto, o sea, efecto de transporte, o efecto de oxigenación. ¿Qué hago? ¿Le pongo sangre? ¿Le pongo dobutamina? ¿O le pongo oxígeno? Tengo que reanalizar mi caso y ver el inotrópico. Si hay necesidad de inotrópico, si hay necesidad de transfundir o de oxígeno. Pero si nuestra paciente tiene más de 70% y menos de 2 de lactato, quiere decir que estamos mejorando. Ahora, yo pregunto, ¿qué voy a hacer con los? Porque acá en el ejemplo anterior, en este no vimos nada de los ojos, ¿verdad? Bien, aquí nosotros vamos a hacerlo. Fíjense bien, ya pensé en la infección. Hago mi crisofa. Tengo más de 2 puntos. Sí, tengo más de 2 puntos. Tengo evidencia de un órgano disfuncional, evidencia de que está infectado. Pues sí, le hago entonces ahora el sofa. Si ya tuve un crisofa de 2, le iniciamos soluciones. Le hacemos el cofa, el sofa, perdón. Y sale que sí, entonces ya tenemos el diagnóstico de sepsis. ¿Ok? Bien. Ya le hice yo aquí la carga de líquidos, ya hice medidas dinámicas, no funciona, entonces me voy hasta acá abajo, que puede ser un choque séptico. ¿Ok? Entonces sí necesito yo hacer todo mi manejo completo, valorar mi sofa, valorar mi sofa y luego mi sofa, valorar con medidas dinámicas la cantidad de líquidos que voy a administrar, es respondedora, no es respondedora. Si sí es respondedora, puedo manejarle más líquidos, hasta bajar el lactato. Pero si no es respondedora, sigo con lactato elevado, sigo con datos de hipoperfusión, sigo con alteraciones mentales, entonces le inicio vasopresores. Si no me funciona, le inicio segundo vasopresor. Si no me funciona, puedo iniciarle la hidrocortisona. ¿Ok? Entonces, y de esta manera voy reanalizando el asunto, pero sí tengo que resolver antes, sí tengo que resolver el embarazo. Vean, sitio de origen de infección. Si es obstétrico, independientemente de la edad gestacional, lo tengo que resolver. Si es de origen obstétrico. Aquí en esta bibliografía nos hablaba que es menos de 24 semanas, lo interrumpes. ¿Sí? Si es de 24 a 36, que la madurez pulmonar está entre comillas, porque son esteroides. Interrupción del embarazo, claro que sí. Mayor de 37, no lo pienses, se interrumpe el embarazo. Pero si no es obstétrico el origen de la infección, hay que vigilarlo y hay que valorar el parto en el momento más oportuno. Pero repito, obstétrico, independientemente de la edad gestacional, se habrá que interrumpir. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal nos da varias recomendaciones, que es la que acabo yo de mencionar. Hay administración intravenosa temprana de cristales balanceados, pero hay que seguir. Aconsejo las variantes dinámicas. Desaconsejamos el uso de almidones o gelatina. Evaluación continua de la respuesta de reanimación con líquidos guiadas por medidas dinámicas. Noradrenalina de primera línea. Corticosteroide ante choque refractario. Uso de tromboprofilaxis farmacológica en enoxaparina. Insulina a nivel de glucosa arriba de 180. En embarazos con sepsis uterina, evacuación inmediata. Considerar la sepsis ante sospecha o confirmación de infección con o sin fiebre. ¿Sí? Aguas ahí. La fiebre puede ser dato de otra cosa. Tomar cultivos antes de los antibióticos. Tratamiento y reanimación de inicio inmediato. Evitar el uso de una sola herramienta de detección, ya habíamos dicho. Tenemos que usar un sofa, sofa. Mantenimiento en hospitalización, NIRS. Obtener lactato sérico
y antimicrobianos empíricos de amplio espectro, ¿sí? Dentro de la primera hora del diagnóstico. Por su atención, muchas gracias. Si existiesen dudas, con todo gusto, estamos para servirles. Los dejo con esta imagen preciosa de San Miguel de Allende, un día en el que hubo un evento cultural también, y con un bonito recuerdo de esta imagen. Les agradezco mucho su atención. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Rubén. Excelente charla. Creo que estuvo muy clara, muy concisa. Se abarcaron, creo que todos los puntos necesarios que debemos de tener a la práctica para abordar esta patología que pocos la queremos ver. Estoy seguro que nadie la quiere ver. El proceso de una infección que va creciendo, que va aumentando, que llega a comprometer los órganos, la función y por ende la vida de nuestra paciente embarazada. No tenemos que olvidar que el comportamiento de la paciente embarazada, independientemente si es de la primera mitad o de la segunda mitad, sus cambios adaptativos nos proporcionan otro reto para su manejo. Pues doctor, tenemos bastante audiencia. Todos están muy contentos con esta charla, felicitándonos. Tenemos por aquí una pregunta de Valquiria. Nos pregunta, ¿tiempo ideal para el paso de líquidos calculados a 20 mililitros por kilo? Doctor Chávez, ¿qué nos podría recomendar en esta pregunta? Gracias, doctor. Gracias por la presentación. Valquiria, mire, bueno, aquí el tiempo ideal no lo tenemos estipulado. Hay que recordar que a nuestras pacientes se les debe de realizar la prueba de reto a líquidos al momento en que llegan con nosotros. Es verdad que las guías de sobrevivimiento a las sepsis, algunos otros artículos indexados nos hablan de 30 mililitros en un paciente no embarazada y de 20 mililitros en la paciente embarazada, ¿no? Sin embargo, no tenemos un tiempo estipulado. Se habla que dentro de las tres primeras horas se tiene que manejar esa cantidad de líquidos. Pero tomemos en cuenta, estamos hablando de una mujer de 70 kilos a 20 mililitros por kilo. Bueno, toda esa cantidad de líquidos distribuirlas en las tres horas. Pero son tres horas en las que deberíamos, antes de hacer esta cantidad de líquidos, debemos de hacer pruebas dinámicas. ¿Para qué? Para ver si nuestra paciente es respondedora. Yo les recomiendo que le administremos toda la cantidad de líquidos como se está diciendo. Vamos a administrarle bolos, 250 mililitros, y valorar las pruebas dinámicas. La más sencilla, levantando los miembros pélvicos 45 o 60 grados y valorar cómo va funcionando esa precarga cardíaca. Y ver si podemos nosotros volver a someter a nuestro paciente a nuevo reto de líquidos. Si nuestra paciente sí nos está respondiendo, y nuestras pruebas, nuestras metas de líquidos están siendo adecuadas, pues nos podemos seguir manejándola de esa manera. Pero si en la primera hora, ya estamos hablando del tiempo, de acuerdo a tu pregunta, si en la primera hora no nos está respondiendo, entonces es una candidata a ya usar vasoactivos, ¿sí? Aminas. Entonces no es un tiempo, es de acuerdo a la respuesta que nos dé las pruebas dinámicas. Y recordar que la paciente que llega contigo, dentro de 8 horas no tiene la misma resistencia a líquidos, ¿sí? Entonces no es por tiempo, más que nada es por metas, ¿sí? Espero yo haber resuelto esta pregunta. Claro, claro, hay que tener presente que no existe un protocolo como tal para el manejo de sepsis o incluso para el manejo de reanimación por estado de choque séptico. Son guías
y recomendaciones. Entonces, creo que el cuidado de la paciente a su cabecera es el mejor patrón para guiar la reanimación. Y pues nos comentó respecto a las pruebas dinámicas, doctor. Aquí Jesús Cruz nos pregunta qué pruebas dinámicas podemos utilizar para monitorizar la reanimación. Mira, las pruebas más sencillas, las que se pueden recomendar más fácilmente, precisamente son algunas de las que mencioné. Si tú tienes a tu paciente, basta con que levante los miembros pélvicos del paciente, veas qué respuesta tiene esta precarga. Administras soluciones, baja cantidad, 250 mililitros, ¿sí? Administras esa solución, levanta miembros pélvicos. Puedes considerar la PVC. Hay artículos que dicen que la presión venosa central ya no es ideal, ya no es factible, que ya no se debe de hacer. Inclusive lo podemos manejar y ver si hay alguna respuesta. Aquella prueba que nosotros conocemos como la prueba de Masca-Vivay, podríamos volver a estudiar tratando de hacer una prueba dinámica. De otra forma también tú haces esto mismo, levantas los miembros pélvicos en estas soluciones y haces una con un ultrasonido, ves el llenado ventricular, la poscarga, si el paso jugular inclusive se colapsa, si no se colapsa. Es la prueba más simple y más sencilla que puedes hacer. Si el vaso se colapsa, es una paciente que es respondedora, que puede seguir manejando líquidos. Si el vaso no se colapsa, se está firme, es una persona que no es respondedora y que necesitas en ese momento iniciar vasoactivos. ¿Sí? Espero resolver esta pregunta. Bien, sí, pues yo creo que hay que tener claro e individualizar las pruebas dinámicas, invasivas, clínicas o por pues también por laboratorios. Pero respecto a hay otra pregunta de si hay otros protocolos que nos pueden ayudar. Yo creo que más que guiarnos en unos protocolos es ver cuáles tenemos a la mano en nuestro hospital y cuáles si son efectivos. Repito, si son invasivas en tiempo real, hay mucha tecnología que nos puede ayudar, pero creo que la clínica es lo primero que tenemos a la mano y nos puede ayudar para que nuestra paciente estarla vigilando si va teniendo éxito o no la reanimación. Aquí tenemos otra pregunta, doctor Chávez. Jennifer nos pregunta respecto a la respuesta de la uresis esperada. Pues creo yo que cumple todos los criterios de cualquier paciente en estado de shock, ¿no? Que abra esa nefrona en respuesta al volumen. No sé qué nos puede opinar, doctor. Fíjate que ahorita estoy recordando cuando hice yo la residencia, nos estaban hablando del uso de la dopamina a dosis DOPA, según esto, para mejorar la perfusión renal y mejorar los volúmenes renales, ¿no? Pero estoy hablando de hace unos 25 años. Entonces, no, a esto yo digo, vamos a manejarle las precargas, las pruebas dinámicas que tanto estoy haciendo yo, tanto énfasis, mejorar esa precarga para que la postcarga mejore las condiciones de irrigación renal, ¿sí? Si nuestro riñón está irrigándose, si nuestro riñón no está, recordemos que en el choque, el órgano que se va a empezar a sacrificar va a ser el riñón. Y este es un choque no hemorrágico, pues, y de misma manera se sacrifica ese riñón. Debemos, de acuerdo a nuestras metas, ya tenemos nuestra primera hora que nosotros identificamos, ya pensamos en que nuestra paciente tiene un foco infeccioso, entonces, y vamos a nuestras metas del manejo de líquidos, ¿sí? Como se comentó. Empezamos con los líquidos, vemos nuestro lactato que no está hipoperfundida. Si está hipoperfundida, si tenemos un lactato arriba de 2, quiere decir también que el riñón está hipoperfundido. Habrá que mejorar las condiciones de hipoperfusión. Si está hipoperfundida, nuestras pruebas dinámicas van a ser anormales. Entonces nuestro riñón no va a perfundir, en consecuencia no va a orinar. Ajá. Debemos de llevarlo a la meta de mínimo debe de orinar entre 30 a 50 mililitros por hora. Mínimo 30, ¿sí? En condiciones
Dislaurina no esté concentrada, que no esté maturica, que no tenga una coloración anormal. Porque puede ser una orina purulenta, o como decimos, o puede ser pus en la orina, orina en la pus, ¿no? Entonces sí, pues estamos viendo las características de nuestra orina, porque el foco puede estar ahí, el foco infeccioso. Entonces, metas, primero metas, pruebas dinámicas, lactato, porque si esto está normal, nuestro riñón no perfunde. Si no perfunde, no va a orinar. No vamos a meterle diurético para que orine. Diurético va a ser en la cuarta fase, que puede ser después de días, ya hay que sacarle líquido. Ya habrá que ver la manera de que toda esa bola de agua que le metimos, se la podamos sacar. ¿Sí? Durante todo el tiempo que estuve en la unidad de terapia intensiva, por supuesto. Entonces, si es, no en cuánto tiempo va a orinar, qué le tengo que hacer para orinar, no, hay que empezar la primera hora con medidas, las variantes dinámicas, medidas hídricas en base a las, en base a metas, ver si responden a líquidos y manejar vasoactivos, y en dado caso de que no responda y que esta paciente ya tenga problemas cardíacos, por lo cual el efecto de bomba está siendo alterado y por eso no perfunde el riñón, lo botaría. ¿Sí? Así es como tendríamos que manejar para que esta paciente orine, mejorando la precarga renal y quitar la hipoperfusión. Claro, claro. Estamos aquí revisando si alguien más tiene alguna otra duda, si no, para entrar. Ya, Richard, perdón, aquí en mi teléfono privado, en el particular, estaban preguntando de la procalcitonina. Sí, mira, aquí la procalcitonina, lo que preguntan, ¿qué onda con la procalcitonina? Que si puede ser un marcador para que veamos si ya se le quitó la infección. La procalcitonina es un buen marcador, por supuesto. Vamos a usar un principio, pero de nada nos va a servir que nuestra procalcitonina esté elevada, digamos, efectivamente esté afectada. ¿Sí? No nos va a servir, es un buen marcador. ¿Para qué nos sirve? Ya sabemos que está afectada. Es un recurso que no todos los hospitales tienen. Ajá, es un recurso cuyo valor económico podemos ocuparlo para un antibiótico. Y además es un recurso que no nos va a servir en un futuro para darle seguimiento al paciente. ¿No? Entonces yo creo que la procalcitonina, a pesar de su utilidad, en algunos casos no tendría gran objeto. ¿Sí? Solamente decir, sí, está infectada. ¿Eh? Claro, no valernos de un estudio de laboratorio para normar una conducta pronóstica en el tratamiento. Muy bien, pues creo que no hay alguna otra pregunta, doctor, no sé si quiera agregar alguna otra perla a esta charla. Nada más acuérdense, los líquidos ya creo yo que ya no dejaron de ser como en antaño, la gran cantidad de líquidos en este tipo de choque. Habrá que manejar metas, ¿sí? Yo recomiendo que se manejen bajo metas, que no nos vayamos nada más a esos 30 mililitros y tener nuestras metas de nuestras pruebas dinámicas, que es lo más sencillo. Y segundo, en la primera hora tenemos que iniciar nuestros vasoactivos. Hay artículos que presenté en el que sí se comprueba completamente la eficacia a futuro de estos pacientes que se recuperan cuando se listan los vasoactivos de forma temprana. Ajá. Y por otro, no el antibiótico. Iniciar el antibiótico, vimos ya que se repiten muchos antibióticos, podemos usar alguno de ellos. Y en cuanto tengamos resultados preliminares de los antibióticos, empezar a escalonar, quitar, poner, manejar los antibióticos. De manera de que nosotros abarquemos esos tres puntos. Principalmente, recomiendo mucho que nos enfoquemos a los líquidos. ¿Sale? Y bueno, nos están mandando también saludos aquí desde Perú, Guatemala, de Bolivia. Sí, eso es bueno. Ojalá esto también se preste a que sigamos preguntando. En Facebook con nuestro colegio, que con gusto seguiríamos platicando a través del mismo. Gracias, Richard. Sí, también nos están escuchando desde el sur del Estado de México, allá de Tejupilco, desde Nayarit,
Perfecto, Bolivia, saludos a María Lidia. Bueno, pues parece que nos quedó claro, doctor. Esperemos que a partir de ahora también haya una muerte menos en las pacientes embarazadas por sepsis. De eso se trata. Agradecemos la oportunidad. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Agradecemos también la invitación al colegio de especialistas en obstetricia crítica. Los esperamos en el siguiente webinar para charlar nuevamente y estar más con más herramientas para el manejo de nuestras pacientes críticamente enfermas embarazadas. Pues que tengan muy buena noche. Saludos, hasta luego.